María Jesús Ruiz, encantados de saludarte. Hola. Estamos en la Fashion Week. Has venido a ver uno de los desfiles de Miguel. He venido a ver a Miguel Marinero y a Moisés Nieto. Bueno, cuéntanos un poquito qué interés tú tienes por la moda. La moda es mi vida. La moda siempre desde pequeña ha sido mi vida, ha sido mi pasión. Y por supuesto, ahora no desfilo en Cibeles, pero sí que me gusta asistir a todos los que puedo, vengo. Bueno, aunque él no ha querido salir, has venido con tu pareja, sí. Estáis los dos muy bien, muy felices, se os ha visto cogidos de la mano en el desfile. ¿Ah, sí? Sí, estáis cogidos de la mano. Pues a mí me ha dicho él antes, dice, uy, estás como muy, muy despegada. Y digo, ¿cómo? No, qué va. No sé si me habéis visto cogerlo de la mano, pero sí, quizás sí. Estabais cogidos de la mano porque estábamos enfrente, os estábamos viendo y, hombre, la verdad es que tenéis un... Se os ve felices. Sí, eso sí. Yo bien, yo muy contenta y además ya el embarazo va creciendo poco a poco, así que estoy muy contenta, muy bueno, muy bueno. Yo de verdad que estoy teniendo un embarazo fantástico, no tengo ninguna molestia, ningún vómito, ningún mareo y solamente crece la pancita, pero por lo demás muy bien. Para vosotros dos, ¿qué es ser padres juntos ahora? Pues mira, él tiene hijos, exacto, y yo tengo a mi niña Alba, entonces ahora esta unión pues es el fruto del amor más grande. ¿Estás más tranquila después de toda esta bocanada de polémica que ha habido? Sí. Que ha sentado en el de luz, siempre es más sí. duro eso hablar de ese es tipo un, de cosas. Es un episodio un poco duro, pero ya sí que estoy muy tranquila, ya sí. ¿En tribunales está lo que tiene que estar? Sí, a ver, tampoco quiero yo centrar la entrevista, ni mucho menos, porque yo ya dije que ya no iba a hablar más de ese tema. Esto es judicializado, yo ya no puedo ni hablar más ni me apetece, de verdad que sí. Y entonces yo ahora hago mi vida, estoy con mi trabajo, mi familia y asistiendo a los eventos que más me gustan y por lo demás muy tranquila. Hablemos de trabajo porque ahora estando embarazada se queda un poco en el aire los proyectos. ¿Tienes alguna cosa? No te creas, bueno, yo sigo trabajando y sigo teniendo en marcha todos los proyectos. No te preocupes, tranquila. Nosotros seguimos con la empresa de eventos, yo sigo con mis desfiles, ahora en marzo tengo dos desfiles aún estando embarazada. Así que muy bien, sí, estoy Nos muy contenta. Nos acordamos de tu paso por realities y de, bueno, hace muchos años en La Granja y luego hace también ya mucho. En Sudamérica tú hiciste algo de Mira quién baila, ¿no? Sí, yo hice el Dancing with the Stars, que es el Mira quién baila, pero en versión americana. María Jesús, como ahora estás embarazada, ¿qué proyectos tienes de trabajo? ¿Se van a quedar cortados? Pues inmediatos en Andújar Flamenca, que es ahora del 4 al 6. Y también tengo el SOMAF, que es el Salón Onubense de Moda Flamenca. Ahora se está moviendo mucho la moda. A desfilar también, a moverte, aunque sí. estés embarazada. No pasa nada. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.